Ven, contame más. Tenemos el placer de tenerla a ella, que es periodista todoterreno, deportiva, espectáculo, lo que necesites. Ella está formada para hacerlo. Amiga de la casa de Grupo América, bienvenida a Mejor de Mañana, Débora D'Amato. Ahí está, ahí te escuchamos. ¿Cómo estás, Débora? Muy bien, escúchame, yo no sé, porque no, imagínate que no los puedo ver solo por internet y con una manera chiquita muy difícil ver algo, pero yo no sé si tengo mascotas, quiero avisar una sola cosa. Sí. Si en el medio de esta entrevista de golpe escuchan algo así como... Tengo una gata adoptada nueva. Bonita. Una gata vieja. Mi amor. Y la gata vieja no se la banca. Entonces cada tanto yo se estoy pelean. Toda seria charlando y de golpe se escucha un caos atrás. No logro dominarla todavía, pero ya lo vamos a lograr. Ya se van a amigar. Viste que les cuesta. No sé. Les cuesta adaptarse. Me está pero... costando, ¿eh? Desde hace un mes que están juntas y no se bancan, pero no importa. Quiero avisar porque escuché que hablaban de mascotas. ¿Sí? En algún momento les mandaré foto de mi mascota. Por favor, mándanos, así la conocemos. Hoy es un día muy de animales. Recién tuvimos una chancha acá en el estudio. Una mujer que vino a visitarnos, que tiene un chanchito de mascota, así que nos contó la experiencia, divino. También, ¿viste esas particularidades? Yo soy muy bichera. Lamento en la vida que me hayan criado tan carnívora, porque no la verdad no logro toda la otra parte que no me gusta, porque me gustan tanto los animales que a veces los sufro, pero no logro... Sí, igual, no logro comparto. Entrar en la sintonía total, pero amo los animales. Suele pasar. Débora, primero, bueno, un placer poder tenerte acá en Mejor de Mañana. Nos encanta recibirte. Quiero que hablemos de tu carrera. A ver, por ejemplo, contanos, ¿cómo descubriste tu vocación? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos en este mundo del periodismo, de la comunicación? Yo podría ser muy romántica, Lucas, pero fue de casualidad. Si querés te digo que lo soñé de chiquita y que miraba noticieros de chiquita, sí. Escuchaba la radio de chiquita. Explícame por qué no me daba cuenta que mi destino era el periodismo. Cuesta, te entiendo, a mí me pasó. Yo estuve 3 años en arquitectura hasta que me di cuenta. No me daba cuenta, por ejemplo, yo a la mañana cuando mi vieja me la... Ay, en 2 minutos agarran las gatas, la veo a la... Dios mío, qué terrible. Pero bueno, no importa. Si pasa, pasa. Me acuerdo que mi mamá, cuando yo iba al colegio a la mañana, escuchaba Radio Mitre y escuchaba a Magdalena Ruiz Iñazú, claro. Que tenía una sección para los chicos, que les decía, chicos, tomen la leche, hagan esto, lo otro, abríguense, y ponía siempre una canción de María Elena Walsh. Se ve que a mí me enganchaba el tema de María Elena Walsh y que era simpática esta parte porque era dedicada a nosotros. Claro. Pero me recopaba, o sea, me escuchaba todo el programa hasta que llegaba el momento de irme al colegio y escuchaba eso. Entonces, no sé cómo no me di cuenta. La realidad es que mi primer trabajo formó parte en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que era en la Avenida Callao, muy cerquita del Instituto Grafotécnico, la Escuela Superior de Periodismo. Pero yo no sabía y una amiga mía me dice, vos tenés que, busquemos una, es terrible lo que voy a contar, pero bueno, agarramos un libro de carreras y me dijo, busquemos una carrera corta, porque yo era medio vaga. Y en un momento me dice, mira, acá tenés periodismo 3 años. Y dije, pero estás loca, yo periodismo, escuchen lo que pregunté, periodismo, hablar, preguntar. ¿Qué? Es el leitmotiv de mi vida, claro. De toda la vida. No entiendo cómo no me daba cuenta. Y mi amiga me dijo, andá a hacer un preocupacional, una especie de test de para ver qué te gusta. Claro. Mi amiga la tenía mucho más clara que yo, Mariana. Fui y no, cuando ni un día estuve en el Instituto Grafotécnico, que dije, ¿cómo no me di cuenta antes? Y me fue bárbaro, tenía re buenas notas. Porque me gustaba tanto que todo lo vaga que era en el colegio, con las materias que no me gustaban, obviamente... era todo lo contrario en lo que me encantaba. Pero era el destino, todo. No lo veías, ¿viste? Lo tenías ahí adelante. Sí, hoy recalco, sobre todo, en la UBA sucede, y yo recomiendo a todos los que quieran ir a la universidad pública, que es el camino, sobre todo en comunicación. Seguro. Pero si tenés la posibilidad de ir a otro tipo de escuelas de periodismo, que traten de buscar escuelas de periodismo que tengan práctico, porque yo en el mío tenía muy poca práctica, tenía mucha teoría, y el día que estuve en la calle quedé así. Petrificada porque no sabía qué hacer y después, bueno, uno se va soltando. La calle te enseña mucho también, la práctica de nuestro trabajo. Es una carrera que necesita de mucha teoría, pero también de mucha práctica. Y bueno, en el grafotécnico tenía 1000 cosas a favor, era mala palabra el deportivo, yo terminé en el deportivo, fui como un hereje de grafotécnico, pero bueno, te ayuda un montón. Mientras estudias, hacer prácticas es un gol, porque arrancas mucho más ducho cuando te toca. Obvio. Me hablabas del deporte recién también cuando te presentaba, decía que sos polirrubro, porque deporte, has pasado por espectáculo, un campo muy amplio, Lucas, en el que puedes trabajar.
Soy inestable, eso es lo que pasa, me Ah, esa es la aburro. palabra. Es inestable y me aburro. Y mirá que estuve 25 años haciendo deportivo y no lo Claro. cambio por nada del mundo, siempre estoy ligada al periodismo deportivo. Yo igual creo que el periodismo es uno y que uno después te elige, de hecho en el grafotécnico, ya te digo, era mala palabra el deportivo, Sí. era periodismo general. Y a mí me copaba eso, estudiar periodismo general para estar como medianamente capacitada para abordar el periodismo que sea y después dedicarme al que quisiera. Yo no sabía que mi destino final, inicial por lo menos, iba a ser el deportivo. Claro. Tampoco entiendo cómo no me di cuenta, iba a la cancha, me encantaba el fútbol, la tenía re clara, Tenías pero todo no con sé. muchas pruebas adelante y no En lo la vida veías. me pasa, Lucas, en la A vida me todos nos pasa que tengo la pasa. cara, me Muy chocan difícil. las cosas en la cara y les sigo de Claro, largo, si era a por todo, al ahí. amor, a la vida, a todo, Oh, a todo. eso es para otra nota aparte, imagínate. Bueno, pará, hablando de amor, que obviamente estuve investigando de tu vida, qué sé yo, puede ser que Ay, en qué algún miedo, no creas momento. todo lo que No, dice. no. No lo escuché de vos. Que haya sido una novia fugitiva, algo así, puede ser, que Ay, leí, sí. sin dar nombre, Pero obviamente, una no fui anécdota novia fugitiva, simpática. no fui novia fugitiva. No sean malos porque, bueno, sí, no me casé, un mes antes tenía todo listo y no me casé. Pero no me Pasa, casé pasa. queriéndolo con locura. Yo creo que fue más amor decir, no estoy preparada para esto, que meterme en el baile Pero me encanta, y una hacerle perder. decisión madura Y y también de hacerle cariño perder. por la otra persona. Yo estuve destruida un año, ¿Y sí? destrozada con la decisión que tomé, porque lo quería un montón. Y de hecho, por suerte, después del tiempo nos volvió a unir para que podamos seguir limando asperezas de lo que él no entendía y de lo que a mí me pasaba. Viste que las chicas que se casaron, o los chicos también, le puede pasar a un chico también, que se casaron, capaz que entienden. En la etapa previa, yo encima me casaba con todo: fiesta, mega fiesta, tenía mi Todo, el departamento comprado, combo. era todo guapo, todo trapo. Era una buena época todavía, el dólar estaba una, bueno, no importa, era otra época. Buena época me refiero a que podíamos, Claro, no buena digo que era época mejor, era, financiera. no me meto en No, política. se entendió perfecto. Trabajaba para el exterior, entonces cobraba en dólares, estábamos bien posicionados como para hacer la fiesta que queríamos. África, perdón. África, dejá la pobre pimienta en paz. Dejá Los en nombres paz. me matan. No, que la deje en paz, no la deja vivir, pobre. Vení, vení acá. Está Ahí viene, por lo celosa. menos no hace caso. No, pero por lo menos Entendelo. hace caso. La que no lo banca, ¿Cómo llora? esto Está no se embroncada. banca a Oh, ¿y la esa cuál es? otra, no la África. banca. Ay, Esta es Ay, África. no, mira los ojos que tiene. Sí, pero no la aguanta, no la tolera bajo Mira, ningún punto nosotros de ahí tenemos vista. nuestro chancho que pasó recién por el Ay, me programa. encanta. Pues para que te termine lo otro. Sí. Cuestión es que cuando llegaron los preparativos, con todo lo que eso implica, uno se pone muy Obvio. nervioso, pero empieza a ver un montón de cosas. Y yo lo quería un montón, porque nunca lo dejé de querer, lo quiero un montón. Pero bueno, nada, me pasó que me desmayé, fue tipo telenovela, me desmayé, Ah, con me todo. tuvieron que internar, estuve 2 días internada real, porque claro, se ve que en el fondo de mi inconsciente la decisión estaba tomada Claro. y no me atrevía a exteriorizarla, y Que es cuando muy se ve que me común, di cuenta pasa. caí redonda, no, caí redonda, seca, me agarró como una especie de ataque de pánico real, yo me río porque le pongo humor, pero estuve internada 2 días, y me acuerdo que mi novio me vino a ver y me dijo, ¿qué te está pasando? Algo te está pasando, y le dije, me parece que no me quiero casar. Y no nos casamos, pero después él fue muy feliz, formó su familia y Tuvo lo un pasó final feliz. maravilloso. Pero eso no Y yo importa el no. que. Y yo no. Pero No, bien pero rápido, escúchame. Dormo, ¿eh? Hablando, no, Rápido, pero. loco. Hablando de amor, otro gran amor en tu vida es Lola, tu hija. Bueno, ahí no me equivoqué, ¿ves? Ahí creo que ¿Viste? fue el mejor acierto de mi vida. Mirá, yo estoy como muy nostálgica. Lola está por cumplir 3 años y me doy cuenta que yo no soy una mina nostálgica y estoy muy nostálgica. Facebook vino para arruinarnos la vida. Ay, Te no lo recuerda cosas recuerdo. todo el tiempo. Sí. Te recuerda cosas todo el tiempo. Entonces vos mirás y decís, ¿para qué posteé esto? Tal Algunas cual. cosas son ¿Qué puse terribles esa frase, y esa otras son foto? divinas. Me recuerda muchas cosas de mi panza. En esta etapa yo estaba full con el tema de la panza o con Lolita Bebé. O sea, me recuerda cosas de los últimos 3 años que me dan mucha nostalgia. Y me pasa que recuerdo todo el proceso cuando yo desconocía que era infértil. También entendí que hay más infertilidad que la que uno cree, pero lo descubrí cuando me tocó a mí y empecé a comunicarme con un montón de chicas que les pasaba y que cuando conté mi historia se empezaban a comunicar conmigo y dije, ah, bueno, pará, no estoy tan sola. Me di cuenta que había mucha desinformación, mucho desconocimiento, también mucho tabú. Hoy está como más. Las nuevas familias están como un poco más incorporadas, pero yo tuve la suerte de tener a mi amiga, siempre la nombro, Pani Chama, que tuvo 12, 12, no uno, dos, 12. 12
embarazos perdidos, con todo lo que significó con su infertilidad. Entonces la acompañé mucho, pero sí, todo yo la acompañaba a ella y yo no me daba cuenta que, evidente, venía de 10 años de noviazgo y no quedaba, no nos cuidábamos. Nunca me pregunté por qué no. Siempre dije, bueno, viste que algunas maternidades o paternidades demoran. Sí, tal cual. Nunca me pregunté por qué no. Y un día el médico de Pani, Fernando Neuspiller, a quien yo adoro, fue un poco el que me abrió la cabeza, además de ser mi guía. Uh-huh. Yo siempre digo que Fernando, a todas las chicas y chicos que quieren tener tratamiento de paz, que tienen que recurrir a un tratamiento de fertilidad asistida porque su organismo no se lo permite. Primero les digo, al que le dice, comprate un perro, andate de viaje, desestresate, que lo manden a terapia porque tiene un problema, porque no siempre es que uno esté estresado. Lógico. El organismo a veces te dice que no de verdad. Uh-huh. Y el reloj biológico es muy cruel, te persigue, entonces te empezás a desesperar. Fernando Neuspiller, yo siempre digo que en un momento lo miré y dije, bueno, es la persona, porque yo sentía que cerraba los ojos, me tiraba para atrás y me caía tranquila, porque sabía que me iba a atajar. Es muy importante entonces, confiar dije, bueno, en los profesionales que te cuidan y te acompañan. En cualquiera, a ver, en mi caso fue Fernando Neuspiller, pero hay un montón de médicos extraordinarios y médicas extraordinarias en fertilidad asistida. Lo importante es que cuando uno vaya a consultar a ese médico o médica, sienta que esa es la persona. Si uno tiene una duda, de verdad, no es contra esa persona, no es personal. Uno necesita tener empatía, total, sinergia y conexión con esa persona, porque esa persona te va a decir un montón de cosas que no te van a gustar. Y si vos no confías en esa persona, te va a decir que no un montón de veces. Exacto. O te va a decir, hagamos esto para esto. Y si vos no estás convencida de lo que, o convencido de esa persona, probablemente desconfíes. Total. Yo llegué al nivel en el que ni siquiera googleaba. También me preguntan, yo trato de no googlear. Buen consejo. Mucho menos meterse en foros, no porque las chicas o chicos que estén en foros sean malos, sino que en el afán de contar sus experiencias generan expectativas o frustraciones propias en otros y total, quizás no es bueno a la hora de encarar un tratamiento. Pero para no hacerse las largas, sí, me hizo un estudio, me descubrió que tenía un montón de quilombos en mi organismo, que yo no sabía. Yo me creía que era súper poderosa, priorizaba mi trabajo, viajaba, me fui a vivir a Miami, después volví, me fui a vivir a Madrid, volví y postergaba la maternidad. Y hay algo, chicas, chicos, que quiero que sepan que nos pasa a todos, que es el reloj biológico. Uh-huh. Y si sos infértil y con un reloj biológico que va avanzando, estás un poco al horno, pero gracias a la ciencia uno puede, seguros, lograr el objetivo. Y bueno, nada, operándome, con una hija de 3 años hermosa. Y haciendo un montón de procesos bastante complejos y plagados de no, un día llegó el sí, y ojo que también hay que estar preparado para el sí. Si te acostumbraste al no, porque decís como que ya... Debe ser un shock importante, ¿qué? Obvio que sí. Claro, no, es un re shock, sí, total. Te dice, mira, ya podés. Te veo muy madraza, muy feliz. Toda esta semana que hemos estado hablando, siempre estaba Lola presente y nada, eso se nota de lo importante que es para vos y cómo te ha cambiado la vida. Te cuento algo, es imposible que no esté presente por dos razones. Primero, por la presencia en sí, pero además, obvio, mi nena es una nena buenísima. Creo que tuve la mejor hija del mundo, eso debe pasar a todos los padres y madres, no digo nada original. Pero es extremadamente activa, es muy activa. Y si estuviera acá, estaría acá. Bonita. Pegadita, porque es muy curiosa. No sé a quién habrá salido. ¿A quién habrá salido? No sé. Pero bueno, es muy inquieta. Entonces, la semana que pasada tuvo fiebre y estuvo. Al toque que tienen fiebre los chicos, ahora es, vamos a hisopar. Sí, obvio. Lola ya tiene 3 hisopados encima, pobre. Nada, pero está fenómeno, pero tuvo 3 faringitis, así bonita, que con todo lo que eso significa. Débora. Ahora te mando de una punta a la otra. Pero quiero que hablemos, sí, de tu presente laboral, que estás también acá en América trabajando junto a un gran equipo, un éxito en las tardes. Yo estoy súper contenta porque más allá de que cuando me fui dije, ¿por qué? Y me quedé así como a la expectativa. Dije, ¿por qué? Si para mí era mi casa. Uh-huh. Sentí que demoró poquito ese proceso en el que no estuve. Y me llamaron, bueno, de poquito depende de dónde lo veas. Si estás sin laburo es un montón, muchísimo. 4 meses. Es un montón, pero es poco tiempo en una vida, 4 meses para esperar. Yo trato de ser bastante optimista y más allá de que pude resolverlo, económicamente hablando, uh-huh, y pude sobrellevarlo, a los 4 meses apareció esta propuesta y volví. Yo estoy feliz porque siento que volví a mi casa, que no fue algo personal, que fue algo de política televisiva, que a veces uno no la entiende porque cree que todo es personal, pero cuando te vuelven a llamar y tener una súper oportunidad como no, esta con un grupo... No, además un grupo divino. Karina es un amor, es una mina muy, muy, muy empática. Muy cálida, sí, se nota. La empatía. Flores divina, la tengo al lado. Diana, es Caramelito. Es un grupo súper... Nuestro amigo Ezequiel Campa, que es lo más
no se pierdan Ezequiel. Sí, un personaje. No, no, es muy gracioso. Lo amamos. Muy gracioso. Lo amamos. Y Jime, que parece que Jime es el único, pues ya que se fue, tuvo que ir de vacaciones, la única que arranca la vuestra de vacaciones. La tenía pendiente, pobre. Está en cuarentenada ahora y vuelve, así que la verdad se armó un grupo súper lindo, súper distintas, y debatimos y no se toma algo personal y podemos decir lo que pensamos y podemos discutir y sentimos que la discusión enriquece, así que estamos... Seguro, buenísima esa energía cuando son personas distintas, siempre suma si hay respeto. Débora, lamentablemente viste cómo es la tele, lo sabes muy bien, no hace falta que te lo diga, que el tiempo es tirano, pero quiero que dejes un mensaje, alguna reflexión personal, lo que quieras, para toda la gente que nos... está escuchando del otro lado. ¿Qué le dirías? Mira, yo no quiero ser obse con el tema de la maternidad o la paternidad, pero creo que tiene mucho que ver, y yo empecé la nota diciéndote que hay poca información, hay mucha necesidad, hay más infertilidad de la que uno cree. Entonces, a todas y a todos los que están del otro lado, que tienen miedo por edad, por economía, bueno, por todos los miedos que surgen, a todos los que quieren encarar la maternidad o la paternidad, que no tengan miedo. Yo los invito a mis redes sociales, yo contesto todo. @DéboraDamato en Instagram, me mandan DM. Sí, aquí está en el graph tu Instagram, así que la gente lo está viendo. Todo contesto, porque me hubiera encantado a mí, cuando yo empecé mi proceso, más allá de mi amiga, tener lugares donde preguntar y donde que me contengan. Así que anímense si tienen ganas. Poder elegir la maternidad y la paternidad es lo más lindo del mundo. Poder elegir no serlo también. Entonces, si no querés ser, no lo seas, pero si querés serlo, busca buena información y con gente que te pueda acompañar a sacarte esos miedos, porque está buenísimo. Seguro. Pará, hay una letra chica que no te cuenta nadie. La letra chica es enorme, la letra chica, yo no digas nada. Pero es más lindo lo que uno vive con el amor que con cómo se vuelve loco uno con la maternidad en el día a día, sobre todo en la familia monoparental. No estar sola es bastante complejo, pero está buenísimo. Pero está buenísimo, ese es el mensaje, eso es lo positivo. Débora, ha sido un placer tenerte, nada, para charlar muchísimo con vos, porque sos una persona súper interesante y que además tiene buen diálogo. Seguramente te tengamos más adelante, así que muchas gracias por sumarte a Mejor de Mañana hoy jueves. Un placer tenerte. Cuando sobre quieras. Todo la ruta del vino. Bueno, venite y venís al programa, vamos a bodegas, hacemos todo. Cuando quieras, te esperamos a vos y a Lola. Trabajé para Mendoza un tiempo, trabajé 3 años, los fines de semana viajaba, así que extraño mi recorrido. Bueno, vení cuando quieras, que acá con Clara y Dani te recibimos. Con todo el Por equipo. Por favor, les mando un beso.